little bitty bitty. It's new. Here you go, Bo. Here, I'll do it. Don't do it. Oh, it's for, I was gonna help you. Yeah. Claire said bowling. Bo really wanted to go bowling last time she was home. So Bo, just tell us if you want to go bowling sometime. Sorry, he's recording. Paciencia a la grande Manhattan. Andresito y el León es una historieta sobre la bondad recordada o el poder de la gratitud. Soplaba una suave brisa que hacía ondear las banderas. Andresito iba camino de la biblioteca en busca de un libro que tratara de leones. Lo encontró y se lo llevó a casa. Y comenzó a leer y lee que te lee. Llegó la hora de la comida y siguió leyendo. Hasta la hora de acostarse. Pero antes de irse a la cama, el abuelito le contó muchos cuentos sobre la casa del león en África. Todos terminaban con "y entonces le disparé con los dos cañones de mi escopeta, paf, paf, y cayó el león pataleando". What's up, B? What's up, Lee? Can I go to the store? I think maybe the clinic's on after all. Is that where you want to go? Yes, Dad. I'm good. Pensaba que su papá tuvo que recordarle que se lavara detrás de las orejas. You can lose the box. Y pensaba en los leones después del desayuno, cuando la mamá dio el toque final a su peinado y Andresito salió para la escuela. Thank you.
Era una cosa tan extraña que Andresito y Príncipe redujeron el paso con cautela para ver qué era aquello. Notaron que se movían. ¡Santo Dios, es un león! Al momento Andresito pensó que lo mejor era echarse a correr, pero el león pensó lo mismo y se le fue detrás. Y se pusieron a voltear en torno a la piedra. En la dirección en que Andresito corriera, se topaba con el león. Y en la dirección en que el león corriera, se topaba con Andresito. Al fin ambos se detuvieron a tomar aliento. El león le tendió la pata a Andresito para que viera lo que le pasaba. Tenía clavada en ella una tremenda espina. Andresito tuvo una idea. Le dijo al león que fuera paciente, pues él le arrancaría la espina en un momento. Por fortuna, Andresito llevaba siempre en el bolsillo un par de alicates. Lo sacó y agarró fuertemente la tremenda espina. Apoyó un pie contra las garras del león y tiró con todas sus fuerzas. That's what happens on TV. The teeth are on the hot tub. Al fin, la espina salió. El león, muy agradecido, le dio la cara a Andresito para mostrar su contentura. Pero ya era muy tarde y había que separarse. Se dijeron adiós y el león se marchó a su leonina ocupación. Y Andresito a su escuela. I'm not gonna go anywhere anymore. Do you wanna go somewhere? Do you wanna go out? I'm alive or something. I'm gonna do something. Well, I mean, you go ride. I'm done for the day. Go home. Are you 100%? I am. I'm sure. Okay. Are you recording now? I'm gonna go out and walk there. Are you getting help us? You too. Okay. Why are you? I'm just checking something. Y claro que Andresito tenía que ir al circo. Quería ver el famoso número de los leones amaestrados. I use my thing. I use more than one finger. Pero en el momento más dramático del acto, el león más grande dio un tremendo salto por sobre la barandilla de hierro y se dirigió como una bala hacia los espectadores. Todos corrieron despavoridos y en la carrera el pobre Andresito se encontró de pronto frente a frente con el león. Pero, ¿quién habría de ser este sino el león amigo al que Andresito había arrancado la espina? Se reconocieron y pronto se pusieron a bailar de alegría. Why do that for? Cuando la gente
just scratch when it hurts in the back. She does it fine. Oh,